Ando. ¡Claqueta de construcción! ¡Ea! Bueno. Joder. Pues tampoco queda mucho, ¿no? ¿Ah? Un poquito. Oye, pues escucha. Pues que no nos ha quedado mal, ¿eh? Ha quedado no, bien, se ha quedado de puta madre el mundo. Hemos estado un par de horitas aquí fuera de cámara. Hemos estado, hemos estado construyendo el planeta reconstruyendo el planeta gemelies. Entonces, a mí me ahora, dicen que esto es natural y me lo creo. Ahora. Nos ha quedado de puta madre, ¿eh? Mira, todo tipo de brotes, toda la hierba crecidita. Deja de pegarme. Es una pena que hayamos cambiado las islas. Deja de pegar a Frigo. ¿Por qué me pegas? ¿Qué te pasa en la cabeza? No lo sé. No, tú, descerebrado, deja de pegarle. Como ya tiene el trabajo. ¿Te has puesto la webcam? Bueno, da igual. ¡Ay! Chinche. ¿Qué, te has puesto la webcam, cabrón? No, que no la tengo puesta, se me ha olvidado. Frigo, cómprate unas VR. A ver, vamos a ver una cosa. Oye, cállate la boca. Primero Tarache nos hizo gastarnos el dinero con el croma. Y ahora, que te compres una VR. Ni puto caso, Frigo, madre. No, no, oye, no. Esa montaña, ¿habéis visto, Frigo? Ahí estaba tu cocina. Ahí estaba mi cocina, sí. Para, coño. Ha quedado. Uy. Pares, hijo del mal. ¿Quién ha hecho estas escaleras? Aquí lo habéis hecho mal, ¿eh? ¿Esto quién a ver. Lo ha hecho? Ha quedado mal. No, eso es una entrada a una cueva. Ha quedado muy mal así. Ya, tío, a ver, escucha, atrezo, colega. Es que a partir de ahí no hay. Ya sabéis que a partir de la. Esta, ¿de qué altura era la? 59, no hay una puta mierda en todo el mundo. No hay nada, ¿no? Está hueco, o sea que hemos reconstruido un trocito. Está hueco. Y no, escucha, y no vayas, no vayes pues para el sur. Más, me da a mí que mira. Pincheto. No vayas para el sur. El sur, en el sur no hay nada. ¿Qué pasa? Estoy en la altura 17. Bueno, eso es un bug de iluminación. ¡Ay, ay, ay! ¿Esto qué es? ¡Ay, qué mal he venido! Es un bug de iluminación. ¡Hostia! ¿Qué hacéis ahí abajo? No sé, yo he venido. ¡Hostia puta! ¡Escucha! ¡Pero que se está poniendo un asunto feo! Luna de Pluto. Ahí hay luz, ahí hay luz, chicos. Ahí hay luz, venid para acá, me seguís. Es un bug, ¿no? No, 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 aquí hay luz. Ah, es lava. ¿Es un bug? Ah, es lava, no, 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 es lava. Es lava. La lava quedó súper lograda, No parece. Parece natural. No parece de mentira. Ahora como subimos, retrasados. ¿Te acuerdas cómo? Ahora como subimos, retrasados. ¡Ay, que me mata! ¡Ay! ¡Que somos tontacos, no retrasados! ¡Para un momento, joder! ¡Retrasadiers! ¡Parad un momento! ¡A ver! ¡Ay! ¡Qué parguela! Pues yo ya he subido. ¡Qué tonto es! ¡El toracho este! ¡Qué gilipollas! A ver, ¿cómo pues subimos? ¡No lo sé! ¡Hola! ¿Y este? ¿Quién lo ha puesto? Yo puedo subir así, mira. Pensé que ha dicho, ala, ala, ala. Voy a quemarme. Voy a quemarme. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde estás, Tonacho? Ya llego. Bueno, ¿qué os parece el mundo, chavales? Ha quedado bien, ¿verdad? Ha quedado la bien. Zona de Botania. Bueno, pero aquí, ¿dónde está la zona de las flores? Está la zona de Botania que ha venido aquí, ha construido, esas mariconadas aquí. Ahí, míralo, ahí ya está. Ah, sí, ahí. Cosas ahí, de Botania. Allí tengo yo las flores, claro, oye, claro. Entonces. Las flores. Entonces, yo creo ver, chicos, que ahora tenemos que empezar a reconstruir. A ver. No hemos puesto los fósiles de ahora tenemos que tontacos jurásicos. Al fajardo. ¿A dónde? Se dice pasado. Al majado. Al fajardos. No sé lo que estoy diciendo, por favor. Que alguien me saque de aquí. Ya te saco yo, espera. A hostias. ¿Por qué nos estamos pegando? Chicos, para un momento. ¡No lo sé! ¡La Guardia Civil! Hostia, tú. Tú has hecho, tío, perico. El ciclista, que... Perico delgado, claro. Perico delgado, El caso, ahora que. Pero me pegues a mí, que yo no soy una puta oveja. Un momento, voy a hablar aquí, chicos. Aquí me escuchen mejor. Figo, mira para atrás. El conejete. A ver, quien quiera decir algo, que suba al pedestal. Vale, sube. No, no, yo no tengo que decir nada que decir. Ah, vale, vale. ¿Qué vas a tener chido? Dime. Oh, salve. Te estamos mirando boquiabiertos y. Sobre todo. Ya te sabes. Madre mía. Que estamos. Que el planeta Gemelies ha sido reconstruido. Sospecho que ese es el último capítulo de la serie, ¿verdad? Se ruega la señora Pancracia que pase por el vecino del proyecto. Que tengo, si no se había perdido su hijo, yo lo he encontrado. Atención. Respecto a las fiestas patronales, yo les digo las vaquillas. Les digo, yo le digo 600 pesetas. Les digo, y por la noche. ¿Qué ha dicho la vaquilla, tío? Baile nacional. ¿Baile nacional o regional?
Nacional. Nacional. Regional. Este año, como en conmemoración del festejo del alcalde, el Diego, el de Londrigo, va a ir a sortear el Jesulín de Brique. Ah, va a venir Jesulín. Claro. Joder, si viene Jesulín, yo voy. En dos palabras. El sábado por la noche, como las fiestas, los de San Alberto, este Diego, el de Londrigo, voy a dar la revista de la maña. La maña. Madre mía, tío. Esto es lo que tengo que decir, caballero. Vale. ¿Puedo amenizar con un concierto de mi arpa de boca? No. No. Déjate el arpa de boca lejos. Vale, oye, ¿qué más tenemos que enseñar? ¿Qué más tenemos que enseñar? Pues no tenemos que enseñar nada porque realmente. Será por el mundo enorme que hemos hecho. O sea, mira, este lago lo he pegado. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Socorro! ¡Socorro! Este lago. ¡Hostia! ¡Hostia, ayúdame! Que le estoy pegando una semilla. Voy. Me cago en hostia. Yo te ayudaré, hijo de puta. ¡Muere, perra! ¡Jore, jore, jore! ¡Muere, muere! ¡Jore, jore, 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 ¿Por qué habéis hecho de pie? Hola, amigo verde. Hola, amigo verde. Hola, amigo verde. ¿Me haces caso? ¿Me haces caso? ¡Adiós! Hostia, los dos a tomar por culo, chaval. Escucha, no, estamos comprobando que el mundo funciona, tío. Esto de y explotan las cosas. Hay que después de construir hay que probar. Yo os he contado muchas veces que en esta vida hay que probarlo todo. Excepto, excepto cuando alguien te diga, agárrate los calcetines. Ahí huye. Cuando hay que te diga ganar otros calcetines, sal corriendo. Sal corriendo porque lo que viene no te va a gustar. ¿Y con respecto al trombón? Pues nada. Relájate y disfruta. Decir, pues me tocas un cojón. No, Frigoadri, ¿tú sabes lo que es el trombón? Joder, Frigoadri, eres un trovador del siglo XXI, ¿eh? Frigoadri. ¿Sabes lo que es el trombón, Frigoadri? No. ¿Quieres que te lo explique? Sí, por favor. Pues como lo explican todo el padrón, unos pican y otros no. Eso es, que alguien te. Mientras... Voy a ir para allá. Mientras estás comiendo el culo, te hace una paja. ¡Joder! ¡Para, tronco! ¡En serio, tío! ¡Pero tronco! Tío, o sea, ¿por qué, Tonacho, tío? ¿Por qué se te ha ido tanto, tío? O sea... Pero tronco, se te ha ido totalmente. Esto en tu canal sí que lo dejas, yo no voy a quitar, ¿eh? Yo no lo quito. No me preocupes, yo tampoco. Ha sido lo que lo ha dicho. Lo ha dicho él. El culpable es él. Las culpas de Tonacho. Te voy a decir una cosa, Frigoadri. El buzón de sugerencias. Joder, tío. Pero, a ver, digo yo... No, eso ya me lo has explicado. Bueno, y lo del trombón también. ¿Y qué tal si no? Tonacho, ¿vale? ¿Qué? Dios, tío, qué puto enfermillo eres, colega. Pero escucha, ¿has visto esta grieta? Por aquí... ¿No guapa? Aquí sabes qué ha pasado, Frigoadri. Ha venido... ¡Ah, puta! Ha venido Belén Esteban y se ha caído de boca. A ver, cuidado. Relax. Al fondo del mar. Deja pegado, Nacho. Que le estaba desterrando al agua. Pues, escúchame. ¡Hola! Vaya pedazo de rabete. Eso de que chincheto es que hay que probarlo todo, una vez que sabes lo que es el trombón, ¡Uy! ¡Has llegado al borde! Ya te digo, tío. ¡Cógeme! Vaya, too late. ¿Sabes? Eso no... ¿Qué? ¿Cómo lo ves, Chincheto? ¿Qué opinas de...? Del aborto de las gallinas. ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Del trombón? Que me parece muy bien, Nacho. Escucha, tú, en tus soledades, o en compañía de quien tenga bien hacerte cualquier tipo de práctica, Nacho, allá tú con tus movidas, colega. ¿Dónde matas tú? Yo creo... ¡Se tira el loco! Yo creo que se te va un poco el pancho. ¿Un poco? Así, entre tú y yo. ¿Sabes? Que el panchito no lo tienes bien. Se te va la puta cabeza, Panchito Tonacho. Entendido por cabeza. No, sí, por claro, pero vamos a ver. Fruto seco. Vamos a ver una claro, cosa. Claro. Panchito no hace referencia a ningún fruto seco ni nada que se parezca. Vamos a ver, Chincheto. Vamos a dejar una cosa clara. Yo estoy probando que el mundo va bien porque hay uno en nosotros del futuro que van a venir a grabar unos capítulos y tienen que encontrar. Pues sí, es verdad. Además, en esta grieta es donde harán el laboratorio. Claro. Donde tú me llamas mamarracho. Mamá de Tonacho, mamarracho. Mamá de Tonacho. A ver, ha sido Frigo el que ha preguntado, Chincheto. Pero no, ha sido tú el que le ha picado, ¿verdad? El que le ha azuzado, que se claro, dice, no, yo... para preguntar. Sí. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Ha sido sí. Tú, hijo de puta. Puta.
¿Habéis recordado a un amigo que se ha hecho probador de, pues, de sonido de orquesta? De escrotos, no te jode. Dice, tengo un trabajo nuevo, me dice otro día, tengo un trabajo nuevo. Digo, ¿de qué? De probador de sonido de orquesta. Digo, ¿en serio? Me dice, sí, va, sí. Dos. O sea, mira que es malo, tronco. O sea, que tiene más años el chiste ese que la puta tos, ¿sabes? Lo inventé yo, ¿vale? Sí, lo malo, además. No, o sea, no, ¿sabes qué lo inventó? Lo inventó Mispel. De apellido Otas. Cada vez que chincheta que ese chiste, frigo, chupito. Vale. ¡Qué malo! ¡Qué chiste que ese chiste, chupito! ¡Qué malo! Se me ha acabado. ¡Chupito! ¡Mierda! No tengo madera. ¿Para qué quiero madera? ¡Chupito! Si no me hace falta. Porque tengo antorchas. ¡Antorchas, chupito! Que es un normal, eres, chupito. ¡Tú no me chupeta! Eso sí que lo dices más veces, que no. ¿Qué? Cheto, he cocinado piedra. ¡Oh! ¡Se lo ha robado el tiburón! ¡Uy, tío! Robado. Gracias por darme la tonachín, eres muy majo. ¡Oh, no, mira! ¡Chincheto! ¡Graba! ¿Qué? ¡Graba! No, yo estoy grabando, claro. ¡Oh! ¡Que le roba el hierro! ¡Hostias! Pues aquí abajo hay fiestorro. ¡Adiós la luz! ¡Culpa de The Light! Es el capítulo más tonto que hemos hecho, ¿eh? Hasta la fecha. No, no, yo, de hecho, tú sabes la cantidad de gente que está diciendo ahora, pero... ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué no hacen cosas de lo mod? ¿Esto no es la serie de mods? ¿Pero esto qué es? ¿Por qué todo el chifrigo ha ido para andar setollinas? ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Mal por culo! ¡Déjame en paz! ¡No, que soy joven para morir! ¡Espera, Chincheto! ¡Yo te ayudo, hijo de puta! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡No me pegues! ¡Yo te ayudo! ¡Mira, murciélago! ¡Voy a matarlo! ¡Hostia puta, Chincheto! ¡Del pandemonium! ¡Ey, morid, morid! ¡Anda! ¿Por qué está esto? ¿Aquí? Tío, ¿qué pasa? ¡Hostia, aquí, fiesta! Oye, a ver, si este es un episodio random, pero voy a quedarle un final... Que no, que es un poco After Hour esto, ¿eh? ¡Uy, uy, que me matan! Tiene que ser un final un poco creíble para tontacos. De todas maneras, si queréis, en el minuto 15, tranquilamente, podemos acabar la serie. A ver, el planeta tendría que aparecer reconstruido, tío. No podemos reconstruir gemelias así de cualquier manera. Claro, ¿sabéis qué pasa? Se nos ha ido de las manos. ¿Quién? Ah, bueno, sí, y que yo morí y ya no podía entrar al server. Efectivamente, our hands are being filled by mierda. O sea, se nos han llenado las manos de mierda. Básicamente. We have our hands full of shit. Full of shit. ¡Ah! ¿Qué haces aquí? Full of shit. Full of shit. ¡Que no me pegues a mí! Oye, un momento. Sí, vamos, una araña, mis huevos. Vamos a dar antes de que la. ¿Qué? ¿Qué vamos qué a hacer? Qué tonto eres, Frigo Adri. Eres más tonto que un bocal en la parte de alta. Escúchame. ¿Qué quiere? Venga, di, habla. ¿Puedo hablar ya? Sí, habla, venga. Eres más tonto que un bocal en la parte alta. ¡Qué tonto es, colega! Cada vez que te lo has hecho, diga, no puedo con la vida, chupito. Oye, y mi... ¡Hostia! ¿Qué? ¿Y mi mesa de crafteo? Lo tienes en la mano, gilipollas. No. ¡Hostia, Bokibug! ¡Dinerbon! ¡Dinerbon! Sí, ¡Dinerbon! No, ¡gilipollón! ¿Cómo no está? Venga, ¿quién programa bugs ahora? ¿Qué ibas a decir, chinche? Venga, habla, súbete al este de lana. Un momento. Vamos a discurrir, ¿vale? Sobre cuánta es la madera necesaria para arrancar una serie de Minecraft. No es coña, ¿eh? 25. Pero, a ver, Chincheto, por favor, vamos a yo ver, creo que con 4 de madera vale. Sí, no, con 4, pero con 4 forpones no. Estos. No. Sí, porque con 4 de madera, mira, con 4 de madera te haces. La mesa de crafteo, pero no el pico. La mesa de crafteo. Ah, pero madera tronco. Sí. Te haces la mesa de crafteo. De hecho, yo creo que, a ver. Sí, y con 3. Luego te haces los palitos que hacen falta. Y luego madera. Con 3 cubos de madera es suficiente. Vale, ¿y qué, qué nos quieren? Yo no sé esa gente que se pone a talar como un descerebrón a más salir. Y esa gente que pone un montón de mesas de crafteo por todo el mundo, ¿eh? Sí, como ahora es el capo, es el japo, ¿cómo se llama? Y eso es la serie aquella que tienen. En la que no hacen nada. Esa, ¿cómo se llama? Mundo Pinchito. La que son Tonacheto y Chinche Luis. Mírale, ¿ves? Así, ese es el estilo. Ese claro es que el sí, estilo. Sí, Tonacho, claro que sí. Entonces, Tonacho está muteado. No, lo que está es gilipollas.
Ya si quieres le agencio yo un guantazo. Ven aquí. A rear una hostia. Pero como me toques te reviento. ¿Ves cómo iba, ves cómo se iba a hablar? ¡Ay, wow! Se ha muerto, se ha roto. Vaya. Qué pena. Se ha muerto, se ha roto ya, vaya. Ay. Bueno, oye, que os den por culo a los dos y... Bueno, a ver, que tenemos que dar un final a Gemeliers. Cada uno por nuestro lado. Ah, tontaco. Cada uno por nuestro lado y nos juntaremos en el futuro, chicos, para volver al pasado. Ay, qué mareo. Venga. Futuro para el pasado, eso no puede. Like, favoritos, petepores y a... ¡Adiós! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Pero por qué has hecho eso? ¡Ay! Todos muertos. ¡No lo sé! ¿Has cortado ya, Tonacho? Sí. Yo no. ¿Tú, Frigo? Yo sí. Ah, vale, pues ya corto ya, adiós.